alumnos de octavo grado. ¿Cómo están? Bienvenido a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos terminando la unidad número 7, manera de contar. La lección número 2, confirmar lo aprendido. Sección 1, ejercicios de la unidad. Esto corresponde a la clase número 1 sobre repaso y ejercicios de la unidad, primera parte. Esta clase se encuentra ubicada en la página 160 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educatracho. Materiales a utilizar en esta clase: cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, regla. Objetivo de esta clase: confirmar lo aprendido sobre los principios de la manera de contar. Conocimientos previos. ¿Qué hemos aprendido en toda esta unidad? Pues hemos aprendido el principio fundamental de conteo, que establece que el número de posibilidades en que múltiples eventos pueden ocurrir se pueden determinar al operar el número de resultados posibles de cada evento. Puede ser suma o multiplicación, es decir, principio de la suma o principio de la multiplicación. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 1.13, que decía: hay 6 tipos de frutas: piñas, uvas, bananos, mangos, manzanas y sandías. Se van a comprar 2 tipos de frutas para llevar a la casa. ¿En cuántas combinaciones puede pensar para comprar? Resuelva utilizando una tabla como el ejemplo 1.11. Miremos la solución. Aquí tenemos una tabla conforme las que hemos hecho anteriormente. Entonces, combinación piña, uva, banano, mango, manzana, sandía, con su contraparte de igual fruta. Pero no puede combinar piña con piña, por lo tanto, la diagonal queda descartada. Ahora, la combinación uva-piña es la misma combinación piña-uva. Por lo tanto, también está descartada. Entonces nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 frutas menos 1, 5. 6 por 5, 30. Pero como solo es la mitad, entonces es 15. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 15 combinaciones posibles. Vamos a comenzar con el repaso de la unidad. Aprendimos el principio de la suma, que dice: si un evento o suceso ocurre de n formas y un segundo evento puede ocurrir de n formas y no es posible que ocurran ambos eventos de manera simultánea, entonces para realizar cualquiera de ellos puede utilizarse de m más n formas. Cuando hay más de 2 casos que no ocurren al mismo tiempo, también se pueden sumar números de casos. Los casos típicos para estos principios de la suma son el caso de los dados y de las cartas. Vamos ahora con ejercicios de la unidad. Vamos a trabajar el ejercicio número 3, que dice: en el lanzamiento de 2 dados, encuentre el número de casos posibles de obtener un total de 7 puntos. Es decir, la sumatoria del número que salga del dado pequeño más el número que salga del dado grande debe dar 7. Miremos la solución. Aquí tenemos una tabla, haciendo uso de la tabla que aprendimos a usar, ¿verdad? Entonces tenemos, para que sume 7, tenemos la combinación 6-1, la combinación 5-2,
la combinación 4-3, la combinación 3-4, la combinación 2-5 y la combinación 1-6, que era en diagonal. O sea, que esos dos números suman 7. Hay muchas más combinaciones, pero los que suman solo 7 solo son esas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una sumatoria, ¿verdad? Hay 6 casos posibles. Vamos a trabajar también el ejercicio número 4, que dice, se tienen 5 tarjetas numeradas. Del 1 al 5. De estas 5 tarjetas se hacen 2 extracciones sin reposición y se colocan las tarjetas en el orden de la extracción de izquierda a derecha formando un número de 2 cifras, tal como está aquí en pantalla. Escena de izquierda, unidad derecha. ¿Cuántos números distintos se pueden formar? Miremos la solución. Ok, si la primera extracción hacemos el número 1, la segunda extracción se puede hacer el 2, 3, 4 o 5. Si la primera extracción se hace con el número 2, la segunda extracción se puede hacer con el 1, 3, 4, 5. Si la primera extracción se hace con el 3, la segunda se puede hacer con el 1, 2, 4 y 5. Si la primera extracción se hace con el 4, la segunda se puede hacer con el 1, 2, 3 y 5. Y la última, si la primera extracción se hace con el 5, la segunda se puede hacer con el 1, 2, 3 y 4, solamente así. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4 de cada uno. Entonces sería 5 por 4 es 20. Se pueden hacer 20 combinaciones de números de 2 cifras. Conclusiones. En toda esta unidad hemos aprendido el principio del conteo, que es el principio fundamental de conteo establece que el número de posibilidades en que múltiples eventos pueden ocurrir se puede determinar al operar el número de resultados posibles de cada evento. Puede ser suma o multiplicación. En esta clase hicimos un ejemplo del principio de la suma y un ejemplo del principio de la multiplicación. Logro de objetivos. El objetivo que decía, confirmar lo aprendido sobre los principios de la manera de contar, lo trabajamos con el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Tarea en casa. Vamos a dejar el ejercicio número 1, que dice, encuentre el número de casos posibles de obtener los números menores que 3 o mayores que 5 en el lanzamiento de un dado. Aquí tenemos las 6 posibilidades de que puede caer un dado. Entonces ahí vamos a trabajar en las características que piden. También vamos a dejar el ejercicio número 5 que dice, de A a B, como aquí en pantalla, hay 3 caminos. O sea, de la ciudad A a la ciudad B. Hay 3 caminos. De la ciudad B a la ciudad C, hay 4 caminos. Para ir de A a C, pasando solo una vez por B, ¿cuántas rutas hay? Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga.